antro, sabe que estamos febrero y me muero de hambre. Oiga, y hablando de hambre, sabe que yo recuerdo la riquísima comida de Esmeralda. Oh. Ese encocado fantástico. Esmeralda, la ciudad verde. Donde está la mejor salsa y sobre todo la mejor marimba. Delicioso de la ciudad esmeraldeña. Entonces mira, Esmeralda se trasladó aquí a Guayaquil. Vámonos donde el encocado de Mitia, ¿qué le parece? ¿Es tu tía? No, Mitia se llama así. Ah, Mitia, entonces vamos, vamos. Yo le pongo sazón. Sí. ¿Cómo está culantro y hierbita? Aquí visitándote porque queremos probar tu encocado. Me muero de hambre. Es el más famoso, ¿eh? Claro que sí. Y aquí es a lo esmeraldeño. Yo le pongo sazón a mi negrito. Y los ingredientes de la receta de mi tía son: filete de picudo, camarones, cebolla picada, ajo picado, pimiento picado, leche de coco. ¿Hacemos un refrito a las sartenes? Claro, hacemos un refrito y nos queda aquí listo. Yo quiero que me dejen la tumba. Tenemos lo último que le lleve el encocado, que es nuestro secreto, que es la chillangua. Y lo dijo el secreto, ahora lo sabe todo el mundo. Chillangua, claro que sí, para que lo conozcan. Esta es la chillangua. ¿Es que le chico? ¿Una plantita? Es una plantita. Es lo que le da el gusto al encocado. Cuando estemos en la pista aquí bailando alrededor. ¿Cuánto tiempo más o menos dura en hacer un encocado? Unos 5 minutitos. ¿5 minutitos? Eso es rapidito. Ahora vamos a echarle la leche de coco. Ay, leche de coco. Recuerdo un perrito que yo tenía. Le decíamos Coco. Ahora le vamos a poner el pescado. El rico pescado, ¿eh? ¿Qué pescado por lo general utilizas tú? Solamente picudo. Picudo. Hola, picudo. Es que yo conozco el trompudo, no el picudo. Dura del picudo, ¿cierto? Claro, sí. Porque no se desbarata el momento de cocinar. A veces yo veo unos bagres. El camarón. Pero tenemos que dejar primero que cocine bien el pescado, porque el camarón se cocina más rápido. Está rico de encocado, ¿eh? ¿Ya está listo? Sí. Entonces, a servirlo. A la una, a las dos y a las tres. Riquísimo, ¿eh? Me sabe a esmeralda. Queremos agradecer, Demitia. Gracias por todo. Y sabes que en realidad es para recomendar siempre este local, ¿eh? Sí. Y también le mandamos un saludo muy especial a toda esa gente de Esmeralda. Gracias por mandar a esta gente para el Guayo. Así no nos pudiéramos probar la comida. Un beso. Quiero que me des un beso tan grande que me llegue al los...